Bueno, hola chavos. Este laboratorio va a ser como una introducción a Stata. Les voy a enseñar a el lenguaje, yo creo que más básico o clave para poder empezar a realizar operaciones, funciones, que tengan pues una base sobre cómo funciona Stata como tal. Este fue mi primer laboratorio y a diferencia de mi laboratorista, yo les voy a enseñar todo el, o sea, todo el toolfile, que es como un script de R, y con eso ya les va a funcionar o bueno, más bien, ya van a entender un poco o un mucho sobre cómo se tienen que hacer las demás cosas. Y pues bueno, para no dejar solamente la palabra, les voy a presentar cómo yo buscaría que se viera un laboratorio, donde voy a intentar de que seguir un poco, un mucho, este formato para que ustedes también tengan esta guía. En lo personal a mí me ayudaba porque así sabía por lo menos cuáles eran los códigos más importantes, pero pues poco a poco del laboratorio se van a ir dando cuenta que realmente es muy sencillo. O sea, lo que les voy a pedir es súper sencillo y pues no creo que vayan a tener problemas con ello. Van a tener un poco más problemas sobre quién va a hacer qué, cómo se va a interpretar. Hola Manuel, ¿cómo estás? Pero pues sí, va. Yo creo que su mayor preocupación, más que entender cómo fregados hacer Stata, es cómo fregados voy a interpretar y esto para qué me sirve y esto cómo lo voy a aplicar. Entonces, pues sí, va mucho por esa parte y pues es más que nada el objetivo del laboratorio. Yo quiero que ustedes, cuando hagan un laboratorio, digan de que, ah, ¿sabes qué? Esto lo puedo aplicar para el proyecto de Orega. Esto lo puedo aplicar para el proyecto de, no sé, Macro 3 o así. Porque la verdad tiene muchas herramientas funcionales. Muchos dicen que Stata es el lenguaje de programación para los microeconometristas y R es el lenguaje de programación para los macroeconometristas. Entonces, esto también les va a dar una pauta sobre cuando tengan que hacer un trabajo, qué lenguaje les puede ayudar más. Porque pues se van a dar cuenta que hay más cosas de Stata que R no tiene y viceversa. Entonces, pues es importante que vayan aprendiendo más lenguajes, como por ejemplo se supone que ya sabemos Python, que la neta yo en lo personal no sé mucho, R, y bueno, ahora Stata, un poquito de Excel, pero pues sí, el punto de todo esto es que ustedes aprendan el lenguaje como tal, aprendan a usarlo como econometristas, y pues en específico microeconometristas. Y bueno, ya fue mucha habla, este laboratorio va a ser muy sencillo. Después de mostrarles cómo funciona, les voy a decir al final, bueno, al final de este video les voy a explicar qué laboratorio les toca a ustedes y cómo se buscaría que ustedes realizaran el laboratorio. Según la encuesta, aquí está. Me dijeron que 16 personas votan por hacer las cosas en equipo y 4 personas en individual. Por lo que les voy a pedir a todos que lo hagan en equipo, porque es la mayoría. Y pues bueno, al rato les publico los equipos. Ya si alguien tiene que muchísimo problema con hacerlo con ese equipo o así, pues ya podemos ver un poquito más soluciones. Pero bueno, ahora sí comenzamos un poco. Disculpa, estaba haciendo un proyecto de investigación. Comenzamos un poco con qué se va a esperar de los laboratorios. Les digo este primero por ser el primer laboratorio y para que vean de dónde estoy sacando mi base, que no crean que me lo inventé yo o que es lo que yo creo mejor. Es lo que el doctor Aguayo cree mejor que ustedes vean como una introducción para Stata. No peleen la fecha de entrega, no lo van a entregar esa fecha. Pues bueno, un laboratorio común
un laboratorio en general, yo voy a intentar ponerles todo esto. Si se dan cuenta, son los comandos principales que van a utilizar durante un laboratorio. Voy a intentar poner una descripción muy breve sobre cuáles comandos van a, o sea, vaya, una descripción muy breve sobre para qué sirven. Y como quiera, pues ustedes saben que si usan Stata, pues ahí también. Si han usado Stata, pues ya saben que también el mismo Stata les arroja una descripción como tal. Y bueno, para las personas que me quieran seguir el ritmo y que quieran empezar a hacer programación a la par que yo, les voy a subir aquí la base de datos. ¿Alguien planea hacerlo a la par de lo que yo estoy haciendo? ¿O lo van a hacer por aparte o solo lo van a ver? Nada más para saber si me voy a ir lento o un poquito más rápido. De los que están presentes. Yo lo voy a hacer a la par. Va. Bueno, ahí se tarda un poquito. No sé si te lo mando por WhatsApp, sea un poquito más rápido. Las personas que estén viendo este video, le adelantan, por favor. A ver, déjame intento mandártelo por WhatsApp. Espera, eso no es. Esta base de datos viene del INEGI. Si la quieren descargar por algo que no sea Teams para relacionarse con la página de INEGI o tal, pueden buscar en DISEG 2021. La INDISEG es la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género. Está muy interesante. Y pues para trabajar con ese tipo de encuestas, también a su vez van a tener que descargar los cuestionarios. Ya que la base de datos como tal, una disculpa si escucho mucho ruido, la verdad no esperaba ese ruido. Pero bueno, la base de datos como tal les va a aparecer como P1, P2, P3, P4. P41, P42, P43. ¿Y eso qué es? Son el número de preguntas de la encuesta en DISEG. Por eso es muy importante que al momento de trabajar con este tipo de base de datos, descarguen también los cuestionarios del mismo año, en el mismo lugar donde lo descargaron, que todo lo hagan como muy, muy centrado, ¿no? Porque si lo buscan por aparte, es muy común que las encuestas no coincidan como tal. O por ejemplo, si descargan la encuesta, los datos de la encuesta del 2021, pero usan el cuestionario del 2022 porque no dieron con el del 2021, se van a hacer bolas porque realmente a veces cambian el orden de las preguntas porque se dan cuenta que es un poco más óptimo que la persona lo responda de esa forma. Entonces, pues sí, siempre, 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 cuando vayan a utilizar este tipo de encuestas, descarguen la base de datos y el cuestionario. Y bueno, a ver, todavía no te llega. Y acá tampoco. Creo que el internet está de que bien lento. ¿Quieres darle y ya luego lo hago aparte? Va, me parece bien. Voy a intentar también subirle la base de datos si llega a pasar algo así. Siempre voy a intentar que sea así. Les voy a explicar cómo funciona en un caso específico para que ustedes puedan replicarlo de cierta manera, pero con
lo que se les pide a ustedes. Y bueno, les digo, se va a utilizar la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, índice 2021. No lo voy a buscar. Miren, aquí está. Rapidito. Encuesta Nacional sobre Diversidad. Siempre se van a tener que ir a microdatos. Sí, es microdatos, creo. Aquí está. Base de datos, descriptor de archivos y modelo entidad de relación. No lo voy a picar en CSV porque es la base de datos que ya tengo. Descriptor de archivos, FD. Esto es lo que lanza. Aquí les va a decir tal cual qué significa cada cosa. P1 significa de qué material es la vivienda. P2, cuántos pasillos se usan para dormir. Y aquí te dice, bueno, si responde 1 significa tierra. Si responde 2 significa cemento firme. Si responde 3 es madera, mosaico o recubrimiento. Entonces, pues esta es básicamente la encuesta y lo que significa, ¿no? Y pues bueno, ahorita les voy a crear la encuesta en esta. Para abrir un archivo de Excel, de CSV o así, se tiene que ir a File, Import, y pues ya sea, si lo tienen en Excel, aquí, si lo tienen en CSV, aquí. Pero esto lo que va a hacer es que van a tener que, bueno, esto lo va a transformar al lenguaje de Stata. Stata tiene su propio lenguaje para utilizar una base de datos que se llama .dbf. Estoy 90% seguro que yo lo guardaba aquí mismo. Después les subo el código de cómo se hace esto. Si no, pues ya saben que lo pueden googlear o lo pueden poner en ChatGPT. Se los prometo que les aparece. Pero si ya tienen un código, que es lo que yo voy a hacer ahorita, nada más tienen que poner open. Le tienen que poner su... Bueno, no, esa parte mejor se las enseño porque no les he enseñado. Para hacer un do file, que es como el script, tienen que picarle tal cual en do. Tienen que poner un nombre. No, no, esperen. No, es acá, es acá, es acá. Es donde está la libretita. Sí. Aquí de hecho dice New File Editor. Le pican acá. Y pues ya les aparece esto. Esto como tal es el script. En esta sección de Stata les van a aparecer las variables y esta parte de abajo es para poner los comandos. Aquí en el cuadro donde dice Stata es donde les va a aparecer las cosas que vayan haciendo. Por ejemplo, si yo le pongo print, si se dan cuenta, pues este código no funciona en Stata, pero aquí es donde les va a aparecer todo. Y pues aquí es donde van a hacer un do file como tal. Para poder escribir en Stata, es necesario que ustedes pongan diagonal, asterisco, todo lo que quieren decir, asterisco, diagonal. Y si les da, si se dan cuenta, esto aparece como verdecito. ¿Qué otra cosa más importante? Pues para guardar es control S. Y una cosa que esto es diferente a R es que, bueno, ahora sí ya voy a abrir el proyecto. Es que van a tener que escribir todos los códigos acá y van a tener que guardarlos como tal. Entonces, algo que me gusta y no me gusta de aquí es que, por ejemplo, si ustedes tienen que correr
de que no sé, por ejemplo, esta línea le tienen que dar como en este botoncito que es como un play, ¿no? Como el play del control de la televisión. Y para darle correr a cualquier código que esté en un dofile, le tienen que picar en el número y luego pues ya. Se dan cuenta y ya corrió bien. También aquí te dice los errores que vas teniendo. Por ejemplo, si corres un chorro de líneas y tienes un error en la mitad, va a parar de correr en ese error. Y ya cuando lo hace bien, pues simplemente te aparece end of dofile. Y bueno, ahora sí les voy a empezar a explicar para qué funcionan los códigos estos. El CD significa para saber dónde quieres guardar tu dofile y de dónde va a estar obteniendo toda la información. A diferencia de R, nada más le pones dónde va a ser como tu base, se podría decir. Y ya no necesita estar escribiendo de que, no, pues documentos, FAECO séptimo, ECO1, laboratorio 1. Solamente con haberlo puesto en el mero inicio, todas las bases de datos que tú vayas a pedir después de van a salir de ahí. Y si no, te va a marcar error. Esto es, básicamente, esto siempre va de cajón hasta clear. Capture log close es de que todo lo que esté antes lo guarde. O sea, por si están haciendo dos laboratorios al mismo tiempo, que espero que no sea el caso, es que el dofile anterior y todo lo que está corriendo antes de lo guarde y lo cierre. Esta parte, pues es como le digo, para escribir texto, siempre les voy a solicitar que pongan número de laboratorio, los nombres de las personas. Y la matrícula no es tan importante, pero si le pueden poner, pues ya sería un extra. Pero si se dan cuenta, es una forma de presentar. Luego el clear es para esto. Bueno, voy a correr esto. Voy a correr el clear. Y ahora sí. El clear significa que todo lo que corrió, no, más bien, todas las bases de datos que tienen guardadas y así, las va a borrar. Por ejemplo, si yo le pongo aquí, me aparecen un chorro de variables y así, le pongo que lo limpie y ya. Ya no tengo como esa carga de RAM en la computadora. El log using un nombre coma texto significa que te va a hacer un documento de texto. Estos documentos sirven mucho, me van a servir mucho a mi laboratorista. Porque te permite miren, permite ver lo que corrieron, su código, ver incluso los resultados que ustedes vayan a presentarme. Ese fue mi primer laboratorio, hay formas de presentar un poquito más bonito. Ajá, me da como a mí la facilidad de no tener que yo correr su dofile, porque les prometo que muchas veces, o más bien todas las veces, les van a poner un nombre de base diferente al Excel que acaban de descargar. Entonces, esto pues me ayuda a mí a ir viendo sus resultados y les ayuda a ustedes para hacer documentos. Por ejemplo, aquí ahí lo copian y lo pasan a un Word. Ya tienen la tablita, entonces ya no se tienen que ingeniar cómo hacer una tablita, etcétera. Y pues está padre. O sea, esta parte sí me gusta mucho del Stata, que te da como el resumen, por así decirlo. Entonces, esta línea de código, log using un nombre coma texto, te permite hacer ese tipo de documentos. Esto es algo que les voy a pedir siempre con los laboratorios. Y pues no sé si se dice sintaxis, log. Espacio, using, espacio, el nombre que van a poner, es importante que aquí no tengan espacios. Siempre yo le pongo guiones bajos cuando quiero hacer un espacio. Y pues sí, sería laboratorio 1.
En el caso de sus laboratorios, les voy a pedir que pongan, no sé, Emanuel, Marisa, Ana, guión bajo laboratorio 1 o lab 1. Importar CSV, pues es para importar un documento como el que acabamos de ver. En el INEGI normalmente los ponen en CSV. Y así son los códigos. Import, espacio, delimited, espacio, T-módulo, que el T-módulo es tal cual el nombre de una base de datos. Aquí está. Coma, clear. ¿Por qué? Porque cuando tú lo pones así, borra la base anterior y pone la nueva. Y cuando lo quieres guardar en formato STATA para ya no tener que poner import delimited T-módulo, coma clear, le pones save T-módulo.dta, que DTA es el formato de las bases de datos de STATA, coma replace, y te va a generar la base de datos de T-módulo en el formato STATA y va a reemplazar si hay alguna anterior que se llame de la misma forma. Porque si yo no le pongo replace, me va a decir de que, oye, esta ya existe. Array exist. Entonces, cuando tú le pones replace, pues ya no vas a tener problema ni tener que correr todo el código, porque pues siempre te va a estar generando la misma base de datos. Y si abajo modificaste la base de datos, y quieres correrla, pues digo, o sea, corres de que de arriba hacia abajo y ya, o sea, no vas a tener ese problema. Y bueno, esta encuesta tiene mucha información. Tiene sobre diversidad sexual, como él dice, de género. Si quieren, podemos indagar poquito. Y la verdad es, todas las encuestas dan un chorro de dónde escoger. ¿Por qué? Porque pues se dan cuenta de, se podría decir, qué calidad de vida está teniendo el encuestado, qué tipo está viviendo, tiene taza de baño, letrina, no tiene taza de baño, luz eléctrica, etcétera. Que de cierta forma te da como la capacidad de pago del contribuyente. Bueno, el contribuyente, si hablábamos del SAT, también te dice pues cuál es su contexto como tal. Y luego pues ya comienza, este tipo de preguntas siempre vienen, las de acá arriba, si las viviendas sin lavadora, si es hombre o mujer. Y también te da pues como ciertas características sociodemográficas que uno a veces piensa que no está relacionado, sin embargo, pues muchas veces sí, ¿no? Por ejemplo, si quisieran hacer un estudio sobre la discriminación a partir de, pues no sé, o sea, de su, ¿cómo se llama esto? De su identidad sexual y todo eso, pues a lo mejor no todo se basa en lo laboral, ¿no? O no todo se basa en lo escolar, sino también en cuál es su calidad de vida, cuánto ingreso tiene, etcétera. Entonces, pues muchas cosas, que nosotros muchas veces no tenemos presentes, nos pueden ayudar incluso como variables instrumentales, nos pueden ayudar pues para descubrir cosas nuevas que no se habían considerado. Por ejemplo, ¿qué tal si la discriminación se reduce cuando la pareja vive con él, pues con esta persona? Incluso si hablan algún dialecto, que esto lo potencie. Si la persona, pues, no sé, o sea, hay muchísimas cosas que ustedes se pueden estar, digamos, imaginando o creando, pues, para generar una historia que les dé a ustedes ese plus sobre las cosas que pueden comenzar a investigar, por decir alguna cosa un poquito, pues no sé, una cosa que se me ocurrió. Normalmente a nadie se le había ocurrido que la inflación tenía como esta cierta relación con el estado de ánimo de los tuiteros, y nosotros al agregarlo
en un proyecto, pues nos dio este plus para que el profe dijera de que, ah, pues me llamó la atención porque esto es algo que normalmente no se hace. Entonces, por ejemplo, que ustedes digan de que, ah, sabes que yo agregué que si la persona tiene un dialecto o lengua indígena, esto lo agregué a la ecuación para nosotros tener una pauta de que si es indígena o no, lo utilizamos con una variable instrumental. Y como es indígena, la persona tiene más riesgo de ser discriminado, por los suyos, en su trabajo, etc. No, pues sabes qué, o sea, es algo como un plus, ¿no? Ajá. Entonces, que ustedes tengan de que una gran variedad de preguntas, que probablemente se querían de que sabes que esto no está muy relacionado con el tema de la encuesta, les ayuda a poder entender qué está pasando como tal con la persona que se está analizando. Recuerden que todo esto son microdatos, entonces ustedes ya no están viendo ya no están viendo un país, un promedio o pues observaciones como muy genéricas. Están viendo observaciones muy concentradas sobre una persona en específico o sobre un hogar en específico y por tanto ustedes de ahí pueden generar conclusiones más específicas. Y bueno, para ya dejar de hacer tanto rollo, porque siento que hablo mucho, estas cosas, estos códigos, sirven para tener como tablas, tal cual tablas, te ayuda a describir, pues como tal, qué es la información que tienes. Por ejemplo, P4,1, ah bueno, pues se van para acá, le pones P4, aquí un bajo 1. ¿Cuántos años tiene? Ah, bueno, aquí te dice 15 años. Bueno, son 715 personas las que tienen 15 años. 16 son 710, 17, 800 y así. Aquí ves de que, ¿sabes qué? Todo está más concentrado en esta parte de la distribución. Entre 30 y 40 años es lo que tenemos más. Y bueno, aquí también vemos de que más gente. Esto, percent, es el porcentaje que corresponde los 15 años al total. Y el acumulado es 15 más 16, luego más 17, más 18, más 19, más 20, más 21. Entonces el percent es de que, como tal, el porcentaje de ese label se podría decir. Y el acumulado, pues, es la suma de arriba hacia abajo. Y así para eso, pues se pueden tabular de que más variables, ¿no? Por ejemplo, aquí tabulé este P7. Lo pueden poner aquí. Control F, P7. Y creo que es esta. ¿Cuál es tu sexo asignado al nacer? Pues es de que hombre o mujer. Aquí te dicen cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay. Y esto pues te ayuda a entender cómo está construida tu base de datos, y qué información puedes encontrar ahí. También está muy funcional cuando quieres empezar esa investigación, no sabes por dónde o no sabes qué preguntas agregar, porque incluso hay muchas veces que se van a topar con que no hay respuestas. Si ustedes quisieran relacionar orientación con si trabajas en un call center, pues no todas o sea, no se van a encontrar como un sesgo, ¿no? De que sabes que hay más de esto, menos de esto, entonces no me va a ayudar. Y pues van haciendo sus cambios y así. Luego, pues pueden generar variables para que ya no se estén confundiendo de que, chin, es que me confundí, ya no sé cuál es P1, P2, P3, P4. Pues generan una variable diversity. Por ejemplo, en mi caso, yo generé diversidad 1 igual a 1. Corro esto. Y ahora se van a dar cuenta que aquí tengo la variable diversity. Si yo tabulo esto, va a entregar absolutamente nada. Que todas las variables son 1, frecuencia 44.000 porque es el tamaño de la base de datos. Y pues es el 100%. Después, para meterle la información. En este caso lo que yo estaba usando es la pregunta 8-1. Es
Si la persona se considera una mujer que le gustan las mujeres, un hombre que le gustan los hombres, una persona que le gustan hombres y mujeres, como bisexual o pansexual, etc. Una mujer que solamente le gustan los hombres y un hombre que solamente le gustan las mujeres. Y si tienen alguna otra orientación, básicamente te dice 1, 2 y 3 pertenece al LGBT y el 6 también. Y el 4 y 5 pues pertenece a la heterosexualidad, ¿no? Entonces pues yo estoy generando esa variable de diversity. Que le pongas 0 si la respuesta es 4 o es 5. Entonces el código para que te genere eso es replace espacio tu variable igual a 0, igual al valor que le quieres dar. Normalmente intentamos que será 0, 1, 2, 3, 4 para que tenga como un poquito más de facilidad de interpretación. Y pues los valores nuevos, ¿no? ¿O qué quieres que pase? En este caso, que sea 0 si el valor en la base de datos es este. Que sea 0 si el valor de la base de datos me dice que es heterosexual. Entonces, pues corres esto y ya te generan los cambios. Vuelves a pedir un resumen de tu variable como tal. Y aquí te lo da. Observaciones, 44.000 en ambos casos. La media, aquí pues de la pregunta 8 no tiene mucha interpretación, pero la pregunta, digo, de la variable que creamos, diversity 1, te dice que, ¿sabes qué? Hay muy poca diversidad. Te da una standard deviation y te da un mínimo y un máximo. Entonces, ya vuelvo a tabular y ya te dice. El 0 es heterosexual, sí. Te dice, ¿sabes qué? Tenemos 42.000 heterosexuales en la encuesta y 2.000 LGBT. Entonces, pues tú ya dices de que, ¿sabes qué? Son muy poquitas observaciones, son muchas observaciones, si se arma, ya depende mucho sobre lo que quieras investigar e indagar. Normalmente, creo que se podría decir que más de 1.000 observaciones es un buen número, más porque, pues, son microdatos. Entonces, pues bueno, también, pues les digo, aquí vuelvo a hacer exactamente lo mismo, genero una variable, la única diferencia acá es que miren, arriba le puse igual a 0 y acá le puse de que diferente a. Si P9 difiere a P7 y un bajo 1, que le pongo a 0. No me voy a ir como parte por parte sobre qué es lo que hice, qué es lo que buscaba interpretar, etcétera. Algunas cosas nada más las voy a correr para que esto no se haga tan tedioso. Ya lo he corrido. Y pues bueno, Inspect también sirve para generar un análisis. Aquí te dice que, ¿sabes qué? Tienes esto. Inspect te ayuda mucho más a la parte de saber cómo están las matemáticas como tal de tu variable. Te dice cuántos negativos hay, cuántos ceros, cuántos positivos, el total y si hay missing values. Entonces, también te da como una pequeña distribución. Entonces, esto te ayuda pues a saber cuando quieras correr una regresión, cuando quieras entender qué pasó con, pues no sé, qué te dio una beta negativa, una beta positiva. Pues volteas acá y dices que sabes que es por esto. Y pues sí, es otros estadísticos que te da. Tab y tabulate es exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, estaba aquí. Aquí se estaba pidiendo relacionar la orientación sexual, identidad de género y edad con la discriminación en algunas características personales. Particulares. Y pues bueno, aquí voy definiendo también de que la variable diversity 1 hace referencia a la orientación sexual, que nos dice solamente hay dos opciones: ser heterosexual, que la orientación no tiene peso en México, o no serlo, donde 5% de la encuesta no se considera heterosexual. Y pues ya también vuelvo a hacer lo mismo.
Pero ahora con otra variable y dice, a diferencia de la variable orientación sexual, se observa que esta variable hace referencia a la identidad de género. Aquí también grafiqué, ahorita les enseño cómo. Hace referencia a la orientación sexual. Ah, no, 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 perdón, abajo. Se observa que esta variable hace referencia a la identidad de género, donde es cero si se identifica con el género distinto al nacimiento. Y podemos observar solamente que el 1% se considera distinto en identidad. Y pues bueno, son diferentes, o se puede haber una discriminación por una u otra cosa, ¿no? Y es más o menos lo que se intentaba hacer aquí. Si ustedes ponen el código histogram, espacio y la variable, les va a generar esto, les va a generar un histograma con cómo está distribuida su muestra. Y pues está padre. O sea, la verdad es información. A lo mejor aquí no aplica muchísimo, pero pues ya conocen el código. Entonces, pues bueno, pasamos en el caso de la variable que explica edad, se puede observar que el número de datos se concentra entre los 26 y 40 años. Aquí es. Ah, pues justo era esa. Es. Si quieren, que no se guarde en su texto, en su documento de texto, es importante que lo pasen a comando y lo peguen acá. Eso es algo que no les había dicho. Si quieren correr algo, pero que no se guarde en lo que ustedes me van a entregar, copian el código y lo ponen en comando y lo corren y ya. Esto a mí no me va a aparecer. Si no, me va a aparecer como dobleteado. También es importante que si ustedes hacen una gráfica, por ejemplo, un histograma, que lo guarden, por ejemplo, aquí, save, y ya le ponen, no sé, de qué gráfica de edades. Lo ponen en PDF o lo ponen en JPG y pues ya me lo mandan. Y bueno, aquí es una distribución de edades donde también me dice que, ¿sabes qué? Efectivamente, todas las edades están entre 30 a 40 años aproximadamente. Y a partir de eso, o sea, vaya, la edad más común es entre 30 y 40, pero a partir de eso son más viejitos que jóvenes. Entonces, pues eso te puede dar como una pauta de entender por qué hay más, o sea, por qué hay un sesgo 100% en heterosexuales y LGBT cuando pues otras encuestas dicen cosas diferentes, ¿no? Y pues bueno, también podemos comenzar a investigar sobre correlaciones con PWCorp. Ponen las tres o dos o cinco variables que quieras correlacionar. Al momento de correrla, pues te da esto, que como saben, una correlación, pues hace el espejo, ¿no? Menos 0.23 estaría acá arriba y menos 0.17 estaría acá arriba y así. Entonces, pues ya te dice que hay correlaciones positivas y negativas. Esto ya también tiene interpretación. Tabla de frecuencias para dos de mis tres variables. ¿Esto qué me dice? Pues bueno. ¿Sabes qué? De las personas que se identifican como heterosexuales, solamente 192 personas no se identifican con su género asignado al nacer. Y las personas que son heterosexuales, 41.827 se identifican con el mismo género que fueron asignados al nacer. Y pues vertical, ¿no? De que es exactamente lo mismo, pues te da como las sumas y las sumas tanto horizontales como verticales. También, si le piden una tabla con ambos datos, lo que les va a entregar es algo muy parecido. Se dan cuenta, son los mismos números, solamente lo presenta de una forma distinta. Me parece que las reglas APA ven la tabla de abajo más correcta que la tabla de arriba. Pero si a ustedes les funciona más usar la tabla de arriba, pues les recomiendo que lo usen, ya que en un trabajo de investigación formal, esto lo van a tener que pasar a Word. Entonces, pues ajá. Y la verdad, en lo personal, no me molesta si ponen la de arriba o la de abajo. Es exactamente lo mismo. Para hacer exactamente lo mismo, pero con porcentajes, pues, por ejemplo, pueden poner esta,
que esto lo hacen porcentajes respecto a la fila. Pues, por ejemplo, ven que el 100% de lo horizontal da, no, más bien, la suma de los porcentajes en horizontal da el 100%. Y pues en el vertical, que la suma de los verticales esté del 100%. Eso también pues depende mucho cuando quieran investigar o quieran indagar cómo están construidos sus datos o qué está pasando con sus variables. También pues un resumen, esto ya lo habíamos visto. El resumen te da los estadísticos descriptivos más comunes, que es el número de observaciones, la media, la dispersión estándar, mínimo y máximo. Y pues hago lo mismo con otra variable y ya. Y dices de que, ah, ¿sabes qué? Hay más personas que se identifican con su género hacia el nuevo nacer y hay más personas heterosexuales, que es lo que uno esperaría. Y pues ya, básicamente así va a ser el primer laboratorio. Lo que yo esperaría de ustedes es que agarren una encuesta del INEGI que les guste, que les llame la atención, que ya de cada vez que está interesante hacer esto, que vayan a los microdatos, como lo hice acá. De hecho, aquí pueden encontrar, no sé, encuesta de consumo cultural de México. Microdatos. Aquí tienen su base de datos. DBF. ¿Sabes qué? Quiero hacer energéticos en las viviendas particulares. Entonces, pues también, microdatos, me escriben la base de datos, porque pues tampoco me lo van a aventar así. Me dices de que, ¿sabes qué? La base de datos pues trata de generar los patrones de consumo de distintas fuentes de energía. Si me lo copian y lo pegan, la neta lo voy a tomar como no sé, como que me la están rayando o algo así, porque pues tampoco está padre. Intenten echarle tantitas ganas. Y pues ya. Así que en general va a ser eso. Les voy a pedir que entren al INEGI, que encuentren una base de datos y que básicamente me repliquen esto. Ahorita les voy a subir las instrucciones, les voy a subir los equipos para que alguna persona o entre dos, se me hace que esto se puede hacer entre dos, está muy sencillo y muy rápido. Y no sé, chance les pido de que alguna cosita más con un plus. Como se pueden dar cuenta, en todo le puse texto explicativo, diagonal, asterisco, escribir, asterisco, diagonal. Y también les voy a pedir lo mismo, les voy a pedir interpretación, porque un dato no me sirve absolutamente de nada si tú no me estás diciendo qué es lo que te arroja ese dato. Y pues ya. No sé si alguien siga poniendo atención, no sé si alguien siga presente. Me gustaría saber qué opinan del laboratorio, si se los hace muy sencillo, muy complicado, si se perdieron en alguna parte, si se dan cuenta, en el laboratorio 1 vienen códigos que la neta no se necesitan, pero pues sí, me gustaría saber qué opinan. O sea, esto realmente es lo más básico. En el laboratorio 2 ya vamos a empezar a ver cosas meramente de econometría. Bueno, yo tengo preguntas. ¿Los equipos van a ser diferentes cada laboratorio? Sí, yo los voy a asignar. En este les digo, van a ser parejas de forma aleatoria. Los voy a poner en un Excel y yo se los voy a mandar de que, oigan, estos van a ser los equipos para este laboratorio. Y esto también es con el fin de que no sea repetitivo. Porque me ha pasado, la verdad, yo estoy de esos estudiantes de que tienen los mismos equipos en diferentes materias. Entonces, me ha pasado que es de que, bueno, sabes que yo le estoy echando más ganas a esto, porfa, tú haz el laboratorio. Y es de que, bueno, va. Entonces, no me gustaría que pasara eso porque después van a terminar unos sabiendo y otros no, está. Y digo, la verdad, estas cosas también se pueden repartir, no es la gran cosa. Y pues es muy rápido y sencillo. Ok, otra pregunta. El do-file que ahorita nos mostraste con el que explicaste todo, ¿nos los vas a compartir?
Sí. O sea, se los voy a compartir para que tengan la base sobre más o menos qué es lo que espero. Y pues que tengan los códigos, ¿no? Para que no tengan que estar entrando al video en cada momento. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, inquietud, molestia, enojo? Pues bueno, este laboratorio nos va a servir de prueba tanto para ustedes como como para mí, para saber cómo funcionan ustedes, para que ustedes sepan cómo funciono yo. Por lo mismo lo quería hacer muy sencillo. Y aparte sé que ya están comenzando esta etapa de que todos los profes les están diciendo qué quieren para su proyecto final y tienen que pensar en más cosas y tienen que empezar a adaptarse y así. Entonces, pues bueno, por esta semana va a ser un laboratorio muy sencillo y ya la siguiente vamos a empezar a ver cosas de econometría como tal. Y pues por partes ya todo. Ahorita hago rápido el Word y se lo subo para que ya puedan empezar a hacer su laboratorio. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Va. Bueno, ahorita les subo su laboratorio y los equipos. Que tengan un buen martes. Sí, un buen martes. Hasta pronto. Gracias.